Enjoy the next video. Okay. So, we have A. This is in some words pronounced A also. This is A. And this is A at the end of a syllable. So all these words are A. So for example, this one. Stick, sería? No. A, not E. Steak. ¿Por qué si se pone la E? La E se pronuncia I con la sí. E y la A. ¿No sería I? Vale, en general sí. Pero hay tres palabritas que no, que solo acaba de aparecer aquí. Uh-huh. Esos son steak, otro es great, y el otro era break, romper. Uh-huh. ¿Vale? Pues, okay. Sorry, English is like that. There are many exceptions to the rule. La mayoría de palabras sí. Entonces, yes. Esta de aquí tiene tres posibles pronunciaciones. La más común es I. La segunda más común es E. Y la más rara de todas, la que estamos viendo hoy. Ey. Pero solo son unas palabritas. Como esta. Steak. How about this one? Stay. And this one? Main. This one? Table. And this one here? Shape. Shape. And this one? April. Vale, esto creo que lo expliqué ya hace tiempo. Cuando está a final de sílaba, se pronuncia también A. Mm-hmm. Y recuerda que IL, la I realmente no se pronuncia, es como O, lo que pronuncia la L. Entonces, April. Uh-huh. Wait. Break. Esta otra de esas excepciones. Mm-hmm. ¿Vale? Steak, break, y el otro era great. This one. Baby. Flame, this one. Cable, good. And this one. Cave. Mm-hmm. And this cave. One. This one. Great. La tercera excepción, ¿vale? Mm-hmm. Estas tres te tienes que aprender en memoria. Strain. Mm-hmm. Fame. Mm-hmm. This one. Play. Mm-hmm. Snake. Snail, mm-hmm. And this spray. One. This one. May. Easy peasy. Vale. Vale. Vamos a pronunciar. Vale, pues aquí tenemos este sonido. Algunos tienen este sonido A, otros tienen otro sonido. Por ejemplo, ¿cómo sería esta? Fat. Con la boca bien abierta. Ah, fat. Fat. Uh-huh. Rake. No rack, Rake. Rake. Drake. Uh-huh. Plate. Uh-huh. Gate. Ajá. Uh-huh. Splater. Vale, vamos a recordar el lista. Cuando veas dos consonantes, así seguidas. La vocal que esté anterior siempre va a ser corta. Voy a poner un ejemplo. No tengo sacado. So I'm gonna give you this example. Wait a moment. It's loading. There you are. Cool. Alright. So for example, this one. So we have two different words here, very similar. One with double N and the other one with only one N. And the meaning and the pronunciation are gonna be different. How do you pronounce the first one here? ¿Cómo pronuncia esta primera? Dina. And the second one? Dina. Dina. So Dina. Este es un buen ejemplo para entender esta regla. ¿Por qué? Porque la primera tengo doble consonante. Entonces en inglés cuando hay doble consonante
se divide, digamos que la sílaba se divide entre estas dos N. Entonces queda la I, queda cerrada, ¿vale? Entonces se pronuncia E, no I. En el segundo caso, la I queda al final, entonces es abierto, entonces es I. ¿Vale? Otro ejemplo. A ver. Vale. ¿Cómo pronuncio la primera? Hoping. Hoping. Oh, larga, ¿no? Oh. Hoping. And the second one? Hoping. Hopping. So, hoping, hopping. Hoping, hopping. Larga, corta. Y lo mismo pasa con esto. ¿Vale? Un error muy, 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 muy común que yo escucho a alguna gente es decir Apple. No es Apple o Apple, no. Es Apple. Apple. El mismo motivo. ¿Por qué? Porque tengo esta doble P. Entonces en inglés se considera que son dos sílabas. Apple. Okay. So here, splatter. Splatter. Okay. Stain. Stan, no stain. Stan. ¿Por qué? Está aquí en medio, ¿no? Rodeada de sílabas. Stan. Vale, la A en inglés, bien abierta. ¿Por qué? Porque en inglés estas dos letras, la diferencia entre la A y la U, la diferencia es la apertura de la boca, ¿vale? Entonces cuando son cortas, o sea, cuando está rodeada de consonante y todo esto, que ya he explicado, la primera se pronuncia A y la segunda se pronuncia O. So, A, O. Can you say it? A, O. No, A, O, O. A, O, O, O. Yeah. Better, better, better. Now, better. Okay, next one. Stale. Stale, perfect. Handy. Handy. Shaped. Good. Salad. Salad. Vale, en este caso, la primera sería S-A-L. Y la segunda es AD. Esta es una de estas palabras raras. Tape. Tape. Flake. Uh-huh. Pale. Pale. Uh-huh. This Mistake. One? Mistake. A snake. Perfect. I forgot this one. This one? Plate. And this one? Happy. Happy. Y lo mismo, no se dice happy porque tiene una doble P, ¿no? Blame. Blame. This one? Smash. Smash. Ahora vi la boca. Smash. 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 Uh-huh. Whale. Whale. Ballena. Ok. Vamos a practicar. Okay, can you read all this here? Train, mm-hmm. Shape, mm-hmm. Gate, mm-hmm. Plate, mm-hmm. Great, mm-hmm. Snake, mm-hmm. Lace, mm-hmm. Drain, mm-hmm. Steak, baby, yeah. Trail, mm-hmm. Great, mm-hmm. Able, mm-hmm. Stain, mm-hmm. Flake, Make, yes. Clay, Way, mm-hmm. Break, David, mm-hmm. Strain, Pain, mm-hmm. Brain, Fail, mm-hmm. Shake, Spain, Mail, Wait y Take. Vale, vamos a practicar. No es Spain, no, es Spain, Spain. Spain. No, no diga S, no es S, no. S. ¿Cómo se hace esto? S. Y luego diga Spain, Spain. Spain, Spain. Spain. Much better. Spain. 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 Vale. Y esto ya para rizar el rizo.
Vale, en lugar de decir train, 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 no, no es train, es train. Train. Vale. Train, train. Eso es. Imagínate que hay una Ch de chocolate en lugar de una T. Entonces, train, train. Train, train. Vale, ya. Ya vamos a mejorar también. Vale. En lugar de decir pay, di pay. Como pay. Una. No, hay que aspirar un poco. Pa, pa, pay, pay. Pay, pay. 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 Ok. Pay. This is the same, yeah? Yeah, it's the same. Is it... Okay, we're gonna do something else. Okay. Same thing. Same sound, okay? We're gonna practice this. Can you read this? Aim. Mm-hmm. Brain, chain, mm-hmm. Brain, mm-hmm. Fail, gain, jail, mm-hmm. Main, pay, mm-hmm. Pay, pain, paint, plane, mm-hmm. Quail, 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 quail. Mm-hmm. Ray, rail, rain, say, mm-hmm. Snake, mm-hmm. Spring. Spring. No, 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 it's spring. Spring, spring. Spring, spring. Mm-hmm. No, pero spring. no diga es, no, es Spain. Sorry, it's spring. Spring. Mm-hmm. Stain. Mm-hmm. Tail, trade. Mm-hmm. Train, chain, train. Train, train. Train. Como chocolate. Train. 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 Mm-hmm. Trade. Trade. Mm-hmm. Trade. 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 Wayne. No. Wayne. Vain. 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 Way. Y wait. Mm-hmm. Ok. Esto. Y también eight. So, esto es eight. La GH muda. Slay, neighbor, wait. Easy peasy, yeah? Slay, neighbor, wait. Okay, let's do something different. Now we're gonna talk about tenses. In particular tenses. Vale. Vamos a recordar un poco esto. Pero explicar en español. Vale, el present simple. Vale. Vale, cuando le digo present simple me refiero a esa forma de construir frase, que se le ponía la S al verbo, lo de poner el do, el does, el don, el doesn't, todo eso, ¿vale? ¿Cuándo se usa esta forma? Vale. Cuando algo es verdad, siempre. Always true. For example, 2 and 2 make 4. Cuando hablo de una situación permanente. For example, I live in London. I live in London. Ok. Vale. Este creo que es el más común. Hábitos. Cuando hablo de algo que hago con una cierta rutina. For example, she plays tennis every Tuesday. She plays tennis every Tuesday. Y le pongo la S. Porque es present simple, ¿no? Recordamos, se le pone la S o ES cuando hablo de ella, de él o de eso. O de mi madre, o del tiempo, o de mi profesor, de mi jefe. Vale. Solo el positivo, ¿vale? Vale. A veces también se usa esto para hablar de un futuro, pero solo para horarios. O sea, cuando hablo cuando sale el tren, cuando empieza el trabajo, cuando empieza el partido de fútbol. So, our train leaves at 11 a.m. Vale. Y por último. Vale, por último, se usa esto acompañado con el will. Detrás de estas palabritas. Por ejemplo,
I won't go out until it stops raining. No voy a salir hasta que deje de llover. So I won't go out until it stops raining. Entonces detrás de la palabra until, que también se puede decir till, ¿vale? Es lo mismo. Till, también se puede decir till solo. So till, until, hasta, ¿vale? When, cuando. As soon as, tan pronto como. Yeah. After, después. Before, antes. Entonces, por un lado voy a tener will o won't en negativo. Y por otro lado voy a tener present simple. Ok. Vale. Vamos a hablar del otro presente que se usa en inglés. Se llama present continuous. Bueno, lo del nombre o de. No me interesa que sepa a qué me refiero. Cuando digo present continuous me refiero a poner el verbo con el verbo to be y el verbo principal con ing. O sea, I am teaching. What are you doing? What are you doing tomorrow? What is she doing? A esta forma, ¿vale? O she isn't sleeping. Vale, ¿cuándo uso esta forma? Cuando estoy hablando de ahora. Algo que está ocurriendo en el mismo momento de hablar. Por ejemplo, I'm working at the moment. Entonces, fíjate, lo de abajo son pistillas, ¿vale? Para que sepa. Vale. También lo voy a usar cuando estoy hablando de una situación temporada. Algo que solamente va a ocurrir por cierto tiempo. Por ejemplo, I'm living in London. Vale, cuando digo I'm living in London, se sobreentiende que es algo temporal. No es realmente donde yo vivo, no es mi lugar de residencia. Es algo temporal. Ok. Esto no. Vale, después pego esto. Ok. También se puede usar para hablar de futuro. Pero para hablar de planes o de agenda. Para preguntarle a alguien qué está en su agenda, qué tiene planeado. ¿Vale? A diferencia de present simple, que era para hablar de horarios. Este de aquí lo voy a usar para hablar lo que va a hacer alguien. O lo que tiene planeado alguien. Solo para eso. So, for example, I'm meeting my father tomorrow. Importante, cuando lo uso con este sentido tengo que decir el cuándo. Siempre tiene que haber un cuándo. And last but not least, se usa para hablar de cosas que ocurren demasiado, en nuestra opinión. Algo que nos molesta. O como pone aquí, hábitos molestos. Annoying es como molesto, pesado. Y siempre tengo que tener una de estas tres palabras. Y poner énfasis aquí. Always, or forever, or constantly. Por ejemplo, you forever losing your keys. Siempre estás perdiendo las llaves. Nota la diferencia con you always lose your keys. Que no tiene esta connotación de que me molesta. Ok. Alright. Any question? No. No? Ok, we're gonna practice then. Ok, we're gonna start easy. Vale. Vamos a empezar todo con el verbo to be, ¿vale? Para empezar. ¿Cómo sería? Él es francés. A ver, ¿cómo sería? He's French. He's French, ok. Number two. No tenemos frío. No tenemos frío. We are in cold. No tenemos frío. We are in cold. Eso. Vale. Importante. No se dice are. 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 Es aunt, una sílaba. Aunt. Y la E es muda. Es aunt. Aunt. We aren't cold. Try again. Aren't cold. Oh, cold. We aren't cold. We aren't cold. Mm-hmm. Three. He's a footballer. Pregunta. Is he a footballer? There you are. Is he a footballer? Four.
Where is John? Where is John? Or where's John también? Five. Where German? Where German? We are German también. Where German? We are German. Six. Six. He isn't a journalist. He isn't a journalist. Good. Seven. We aren't singers. We aren't singers. Eight. Are you a nurse? Are you a nurse? Nurse. Nurse. Are you a nurse? ¿Eres enfermera? Nine. Nurse. Madam. Sí. They're from Libya. They are from Libya. Yeah. They are from Libya. Ten. Where is David? Where's David? 11. How are your mother? How is your mother? Or how's your mother también? How's your mother? Sería la forma rápida, ¿no? How's your mother? 12. Where are thirsty? We're thirsty. No pregunte. We're thirsty. Tenemos okay. Sed. We're thirsty. 13. How long is the film? How long's the film? ¿Cuánto tarda la película? Vale. O literalmente, ¿cómo de largo la película? How's the film? Sorry, how long's the film? 14. How often are you in London? How often are you in London? ¿Con qué frecuencia estás en Londres? 15. He's handsome. He's handsome. Handsome. 16. I'm not English. I'm not English. 17. You aren't a doctor. You aren't a doctor. It's doctor. Oh, no, doctor. 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 You aren't a doctor. 18. She isn't Italian. She isn't Italian. 19. He's my brother. He's my brother. Brother, no brother. Brother, brother, brother. Brother, brother. 20. You aren't Egyptian. Egyptian. You aren't Egyptian. Egypt. Egyptian. Egyptian. You aren't Egyptian. Egyptian. Okay. This is too easy. Wait a moment. Vale. Present simple, ¿vale? Ahora con otro verbo. Ok. We aren't go out much. No. 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 Este es el verbo. No salimos mucho, ¿vale? No salimos mucho. We don't. Exactly. Go out much. We don't go out much. Two. Ellos creen que es una buena idea. They think it's a good idea. 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 So they think it's a good idea. Three. Esta es pregunta, no sé. Es pregunta, ¿vale? How he know to play the violin? No. Esa, vale. Esa sabe cómo tocar el violín. How deja donde está, ¿vale? Pero tiene que poner otra cosa. Does he know how to play the violin? Does he know how to play the violin? Yes. Violin. Yes. Four. Why do I have to clean up? Why do I have to clean up? Yes. Why do I have to clean up? ¿Por qué tengo que limpiar? She isn't asleep late at the weekends. She isn't asleep late at the weekend. Perfect. Six. Do I love studying language? Do I love studying languages?
Languages, ¿vale? Plural. Languages. Languages. Seven. Don't we believe... Bueno, no estoy preguntando. Estoy afirmando. Estoy negando realmente. We aren't believe the prime. No. Try again. Nunca va a decir we aren't believing. Nunca. We don't believe. Eso. We don't believe. Vale, recuerda, creo que ya comenté, hay un número de verbos que nunca va a haber en continuo. Believe es uno de estos. Nunca va a haber con una ing. 8. Do you understand the question? Yes, I do. 9. She doesn't want to go to the cinema. Vale, lo mismo por este verbo. Tampoco va a decir nunca wanting. Muy raro. 10. I don't like trying the new kinds of food. Kinds. Para el afirmativo, de todas formas. Okay. I like trying new kinds of food. 11. Does David want some coffee? No, won't. So, does David want some coffee? One more time. Does David want some coffee? 12. What? Sorry. Te lo enseñaba antes. What does Lucy do on the weekends? 13. They don't work late on Fridays. Perfect. They don't work. Vale, lo mismo. Esto no es una O, es como si fuera una E. They don't work late on Fridays. They don't work late on Fridays. 14. She doesn't. No, perdón. Ella tiene 3 hijas. She does. No. No. She has. Three daughters. Just all daughters. She has three daughters. Daughter. 15. Do you own a car? Do you own a car? Own. ¿Vale? En este caso no es own, es own. Esta palabra es own. 16. Where does Alicia work? Where does Alicia work? Alicia es como se pronuncia en inglés, ¿vale? Alicia. ¿Vale? En inglés, la C y la I muchas veces representa el sonido sh, ¿vale? La I es muda. So, Alicia. So, for example, Alicia in Wonderland. 17. When does she go to her Chinese class? Way to go, perfect. I don't believe you. Vale, voy a matar. Ya hemos estado avanzando. Soy un turco para que entienda mejor el nativo. Vale, muchas veces esto ya sabemos que se pronuncia you, como la letra U, igual you, nunca you, ok. Pero hay otra forma de pronunciarla, más rápida, que lo va a escuchar mucho, que es ya. Yeah. En lugar de decir you, ya. Yeah. ¿Cómo que tienes que decir? So, I don't believe ya. También lo puedo decir. I don't believe ya. I don't believe ya. Perfect. I don't believe ya. I don't mucho. Believe ya. Entonces, más adelante hablaremos. Muchas palabritas en inglés, de estas cortas, como you, hay dos formas. Una que usamos para poner énfasis y otra que usamos para hablar más rápido. Forma débil, que se llama. Entonces, you es la forma, digamos, fuerte y ya es la forma débil. Ya hablaremos más de esto. Pasa con unas cuantas palabras. 19. She thinks about her holidays often. She thinks about her holidays often.
O she often thinks about her holidays. Incluso sonaría mejor así. She often thinks about her holidays. 20. Do you like going to restaurants? Vale. Vale. Esta palabra le pasa exactamente lo mismo que you. Tiene dos formas. Restaurant es la forma fuerte. Restaurant. Pero normalmente cuando los nativos hablan, no dice restaurants, a no ser que quiera poner énfasis, va a decir restaurant. Restaurant. Como si fuera dos sílabas. Restaurant. Restaurant. Alright. Present simple mix. Okay, we're gonna keep on working. No, I'm gonna do exercise. Present simple. No. Present simple. Vale. Vamos a ver esta. Okay, she plays tennis every Sunday. She plays tennis every Sunday. Two. He buys a cup of coffee every morning. So he buys a cup of coffee. Esto vamos a tener unido, ¿no? Capa, capa. He buys a cup of coffee every morning. 17. Julie studies French at the school. Yeah, Julie studies French at school. 4. Luke tries hard to be polite. Luke tries hard to be polite, educado, polite. Mm-hmm. Polite. 5. She enjoys going swimming. She enjoys going swimming. Lucy washes her hair every day. Vale, esto es hair, esto es hair, hair, hair. Hair. Vale. Recuerda, aire se dice air. Air. So her hair. Her hair. So Lucy washes, ¿cómo se llama? Washes her hair every day. Mm-hmm. 7. You never cries. Cries. Okay, 8. My mother always says that love is more important than money. Vale, ya que me está avanzando. Vale, este verbo se pronuncia say, como ya sabemos. Pero con la S no se dice says, se dice says. 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 Vale, y lo mismo pasa con el pasado. No se dice said o said, no, es said. Como tengo said, igual, said. Said. Entonces, con este verbo, says, she says, o en pasado, she said. 9. She said. I hope Julie passes the exam. Perfect. I hope Julie passes the exam. And the plane? The plane flies low over the airport. Perfect. Way to go. Present continuo. Ah, a ver el otro. El continuo. Vale. Number one. She's going home now. She's going home now. Two. I'm reading a great book. I'm reading. Esta palabra también es bastante rara en inglés. En pasado se dice read. En presente es o read o reading. Three. She isn't washing her hair. There you are. She isn't washing her hair. Four. Pregunta. Is the cat chasing mice? Mice. What does mice mean? Actually, you know. He chase? Yeah. ¿Qué es mice? Hamster, un ratoncito. Vale. Seguramente sabe que, ¿cómo se dice ratón? Mouse, vale. ¿Y por qué cuando pongo mice a ratones? Porque mice es el plural, ¿vale? Mice significa ratones en plural.
O sea, algunas palabritas en el plural cambian. Por ejemplo, ya sabemos el caso de child, ¿no? Esto se pronuncia child y en plural es children. ¿Vale? Algunas palabritas en inglés medio raras. Por lo mismo pasa con mouse, que dice mouse a mice, cuando hablo nice. Más de uno. So, yeah. So, chasing es perseguir. Chasing. ¿Vale? Chasing. So, is the cat chasing mice? Five. She's crying. Is she crying? No, is she crying? He isn't studying Latin. Seven. Are we driving to London? Are we driving to London? Esto es como un, como money, igual. London. London. Eight. Are they watching TV? Are they watching TV? Mm-hmm. Nine. Where is she going now? Where is she going now? Yeah. Where is she going now? Where is she going now? Mm-hmm. Ten. I'm not leaving now. I'm not leaving now. No me voy todavía. No me estoy saliendo ahora. 11. You aren't running. Mm-hmm. 2. Why is he leaving? 13. How am I traveling? Es un poco raro. Pero se puede decir, ¿cómo estoy viajando, no? How am I traveling? 14. It isn't raining. It isn't raining. Mm-hmm. It isn't raining. 15. When are we arriving? Vale. Cuando yo digo esto, estoy hablando de el planeamiento de futuro. ¿A qué hora llegamos? When are we arriving? ¿Cuándo llegamos? ¿Sí? When are we arriving? 16. Where are they staying? La misma idea. ¿Dónde se van a quedar ellos? Where are they staying? 17. It's raining. 18. She's coming at 6. 19. He's watching a film at the moment. And 20. We aren't sleeping. Mm-hmm. All right. Present continue question now. Okay, why not? I'm gonna close this one. Vale, vamos a mezclar otro. No es más difícil. ¿Continuo o simple? Ahora hay que pensar un poquito más. Lo que yo te comenté. Si me refiero a algo cotidiano, si me refiero a un horario, o si me refiero a lo que está ocurriendo ahora, o si me refiero a un plan. Vale. Ok. Julie. Present simple, present. Julie reading in the garden. Okay, Julie is reading or Julie reads in the garden? Si lo está haciendo ahora, Julie is reading. Exactly. Julie is reading in the garden. También podría ser. Sí, pero significaría otra cosa. Julie reads in the garden, sería ella lee en el jardín, solo lee allí, en el jardín. Ella solo lee en el jardín, ¿vale? Julie reads, sí, podría ser también. Two. What does we have
No, what do we have for dinner tonight? No. What are we having? What are we having for dinner tonight? Claro, que esto es un plan, ¿vale? ¿Qué tenemos en la agenda? ¿Qué tenemos para hacer en esta noche? ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de un futuro, nos estábamos hablando de personas, normalmente continuo, ¿vale? So, what are we having for dinner tonight? Three. He has two daughters. She has two daughters. Mm-hmm. Four. I am staying in Spain for 2 weeks this summer. Perfect. I'm staying in Spain for 2 weeks this summer. Fine. He often comes over for dinner. Dinner. He often comes over for dinner. Mm-hmm. Six. The class begins at night every day. Vale. The class begins at 9 every day. 7. What are you eating at the moment? One more time, please. What are you eating? Okay. Okay. What are you eating at the moment? 8. What is Susie doing tomorrow? Vale, pero no es what, es what. What is Susie doing tomorrow? What is Susie doing? What's Susie doing tomorrow? 9. I don't work on Sundays. I don't work on Sundays. Perfect. 10. She isn't studying now. She is watching TV. Okay, so she's studying now. She's watching TV. 11. How often do you go to restaurants? How often do you go to restaurants? Or how often do you go to restaurants? 12. I isn't going on holidays this summer. I isn't, no decimos nunca. Es I am not. I am not. I'm not going on holiday this summer. Entonces decimos, I am not, she isn't, you aren't, okay? Yes. 13. I'm sorry, I don't understand. I don't understand. I don't understand. Not understand, sino understand. Understand. I don't understand. Understand. Vale. Hay un cierto número de verbos como understand, know, want, nunca va a haber en continuo, aunque te refiera ahora. 14. She's working as a waitress for a month. Month. Vale, que es algo temporal. She's working as a waitress for a month. Y está trabajando camarero un mes. 15. She's taking a salsa dancing class every Tuesday. Every Tuesday. Tuesday. So, si es every Tuesday, es una rutina, por lo tanto, present simple, ¿no? She takes a salsa dancing class every Tuesday. Como se pone chup de chocolate. Tuesday. Tuesday. O, bueno, americano dice un poco diferente. Americano va a decir Tuesday, o si fuera una T. Tuesday. 16. It is cold here in winter. Winter. So, it's cold here in winter. 17. Take your umbrella, it's raining. It's raining. You take your umbrella. It's raining. 18. This take. Cake. This cake. Tastes delicious. Vale.
Le pasa lo mismo que understand, lo mismo que want, lo mismo que believe. Todos los verbos de percepciones, ver, tocar. Bueno, tocar no. Ver, oír. No se pone ing. No va a decir tasting, nunca. This cake tastes delicious. This cake tastes delicious. Taste. Mm-hmm. 19. Belong. I don't. Pertenecer. I don't know what belongs me. Let me type it. I don't know what belong means. ¿Puedo repetir? I don't know. Sorry. My bad. I don't know what belongs me. I don't know what belongs me. Means, sorry. I don't know what belong means. One more time. I don't know what belong means. Perfect. Pertenecer. ¿Vale? Pertenecer. So, the bag belongs to Jack. Uh-huh. 20. When are you arriving tonight? When are you arriving tonight? Mm-hmm. Okay, simple. Very, very, very simple. Va, vamos a repasar esto de más, lo que sea, ¿no? Vale, en inglés es de forma de decir más. Una es poniendo la palabra more, ¿vale? Y otra poniendo ER al adjetivo. Cuando hacemos uno, cuando hacemos el otro. Básicamente, cuando la palabra es de una sílaba o de dos sílabas terminada en Y, se le pone esta ER. Por ejemplo, cheap, cheaper. Fast, faster. Large, larger. Thin, thinner. Cuando termina en Y, se le cambia la I por una I latina. Y cuando termina en vocal consonante, se dobla la consonante, ¿no? Para que no se vuelva larga. O sea, para no decir fina, por ejemplo. Tengo que decir fina. Y lo mismo pasa con fat, se dobla la T cuando se dice fatta, ¿sí? Bueno. Y con la palabra larga voy a decir more. Y también lo voy a decir con adverbios. En especial con aquello que termina L y Y. Decimos more slowly. More often, comfortable, etc. Vale, a practicar un poco. Ah, vale, hay irregulares. Esto te lo tienes que aprender de memoria. Vale, cuando decimos mejor, no decimos ni gooder ni weller, no existe. Dice better. Better. O americano, better. No decimos better, no solamente lo dice los bebés. Decimos worse, peor, worse. Y no decimos more far o farther, no, es further, further, más lejos. Vale, further tiene otro sentido. Muchas veces se usa con el sentido de more. Por ejemplo, aquí. Let me know if you hear any further news. Házmelo saber si te enteras de otra noticia. O de otra noticia más, ¿no? Esto es un uso muy formal. Pero por ejemplo, aquí. It's a long walk. Mm-hmm. Can you repeat? Father es otra, father. Sí, father es lo mismo. Father. Yeah. Ah, vale. So, yo personalmente prefiero decir father. Father. Porque father suena muy parecido a father. Pero significa otra, ¿no? No, más lejos. O más. ¿Vale? Depende del contexto. Let me show you this. It's a long walk from here to the park. Further than I thought. Más lejos de lo que yo pensaba. Ah, we're gonna practice this. Vale.
pues me tiene que decir más lo que sea, por ejemplo. Básicamente me tiene que decir el adjetivo contrario de la frase anterior. Por ejemplo, this restaurant is very expensive. Let's go somewhere cheaper. Cheaper. Más barato. Cheaper. Two. What does weak mean? Débil. What? Flojo. Débil. Débil. Débil, sí. I like it stronger. Stronger. Yeah, stronger. I like it stronger. Two. The town was surprisingly. 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 Big. I expected. Big. No big. 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 Uh-huh. I expected it to be smaller. Smaller. Yes. I expected it. I expected it to be smaller. Me lo esperaba más pequeño. Four. The hotel was surprisingly. Surprisingly cheap. I expect it to be more expensive. More expensive. So I expected it to be more expensive. The hotel was surprisingly cheap. I want a little cheap. Tengo que sonreír con la boca. Cheap. 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 Mm-hmm. Cheap. 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 Exactly. Five. The weather is too cold. Too here. Cold. Cold. Here. I like to live. No, somewhere. Live no. Se dice live, significa en directo. Es live. Cuando te refieres a vivir, es siempre live. 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 Somewhere. Warmer. Más cálida. I like to live somewhere warmer. Más cálido. Hotter. Hotter, vale. Hotter significa más caliente. ¿Vale? Nuevamente. Diferencia entre hot y warm. Vale, warm es un calor agradable. Siempre. ¿Vale? Hot, si decimos hot, es ya desagradable, es un calor desagradable. Por eso, nuevamente decimos, cuando te refieres a un sitio que hace mejor tiempo, va a decir a warmer weather, no hotter. ¿Vale? Porque hotter, puede decirlo, pero significa que hace más calor, literalmente. Six. Sometimes my job is a bit boring. I like to do something more interesting. Yeah. More interesting. El acento en la primera, ¿vale? Interesting. Interesting. Not interesting. Okay? Interesting. Interesting. Yes, seven. It's a shame you live so far away. I wish you life. You live. Más cerca. No, more near. No. Incorrecto. Near. Sí. Nearer. O también se puede decir closer. Vale, close significa cerca también, ¿vale? So, nearer o closer. So, it's a shame you live. Vale, cuando diga vivir, la I y la corta, la boca pequeña. Live, no leave. Leave es otra palabra. Leave es esto, ¿vale? So, live, leave. ¿Bien? Ok, eight. It was quite easy to find a place to live. I thought it would be. Más difícil, ¿no? More difficult. More difficult, yes. I thought would be. La L muda, ¿vale? Would.
Nine. Your work isn't very good. I'm sure. I'm sure. You can do. Mejor. Vale. Mejor. Better. Better. Your work isn't very good. I'm sure you can do better. ¿Vale? Americano dice better. Better. Yeah? Okay. Un poquito raro. 10. Don't worry, the situation isn't so bad. It could be. Peor. Worse. Worse. Como una E, ¿vale? Worse. Te pasa igual que a work. ¿Vale? Cuando vea OR, especialmente en mitad de palabra, no es el sonido O. Hay alguna excepción. Normalmente es work, por ejemplo, o worse, o word, o world. ¿Yeah? ¿Puedes decir mundo? A ver. World. Well. No, world. Well. No, está diciendo la O. Es una E. World. 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 Yes, much better. World. Ok. 11. 11. You hardly ever call me. Why don't you call me? Más a menudo. More often. More often. Vale. Un error típico de español hablando. No se puede decir why do you call me more. Hay que decir why do you call me more often. More often. Vale. Si te refieres a más veces, more often. No more solamente often. More. Mm-hmm. Esto no es ever, es ever. No, ever no es. Es ever. Vale. Ever. Ever. 12. You're too near the camera. Can you move a bit? Move, no move. Move. Move a bit. Más lejos. More. No, nada de more. Lejos. Further. ¿No? Further. Yeah, or further. Farther, si te gusta más. Farther. Can you move a bit further away? Mm-hmm. You're too near the camera. Por cierto, es camera. Como si la E no existiera. Camera. 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 Sí, pero no diga. No es ra, ¿vale? No es esa r, eso no existe en inglés. Es ra, ra. Camera. Camera. Yes. Ok. Perfect. This is the time. Time's up? Ok. Yes. Ok, we're gonna